Bueno, señores, y hemos recibido informaciones de que unos 6 inversionistas más van a querellarse en contra de Wilkin García Peguero, debido a que Wilkin García Peguero, conocido como Mantequilla, el multiplicador de dinero, no le está retornando el dinero a sus inversionistas. Según a las informaciones detalladas de 2 inversionistas que narraron con punto y coma cómo esto pudieron caer en esa trampa o esa mafia de la empresa de 3.14 Inversiones, revelan detalles en exclusiva de lo que han tenido que hacer luego de que Mantequilla lo haya estafado para sobrevivir. Además de eso, han revelado que el mismo Wilkin García Peguero le ha dado prórroga de tiempo a los inversionistas, una prórroga que estos en diversas ocasiones se la han aguantado con el fin y el propósito de que este le devuelve el dinero de las inversiones realizadas, pero no es más que cuento de camino viejo, ya que cada vez que Wilkin García Peguero le pone una fecha de entrega de pago a los inversionistas, antes de que se termine la misma, de una vez le pone otra fecha de pago. O sea que, en pocas palabras, el presidente de la empresa de 3.14 Inversiones, Wilkin García Peguero, mejor conocido como Mantequilla, está últimamente mareando a sus inversionistas, dándole fecha y pidiéndole prórroga de tiempos, y cada vez que esto aguantan un mes, 15 días, antes de que se terminen los 15 días pedidos, le pone un mes o 45 días más, como lo hizo anteriormente, que dijo que en 30 días, partiendo del mismo día donde anunciaba esa fecha, antes del 24 de diciembre, todos los inversionistas ya iban a tener su dinero en las manos, cosa que no ha funcionado o que no se está implementando, ya que ningún inversionista ha vuelto a cobrar un centavo luego de que Wilkin García Peguero anunciara de que, partiendo de la fecha donde hace el anuncio, los inversionistas estarán recibiendo su dinero todos los días hasta llegar el 24 de diciembre, fecha donde no le iba a deber un peso a ningún inversionista. En declaraciones a la prensa, este inversionista manifestó públicamente que unos 6 inversionistas ya decidieron ponerle una querella a Wilkin García Peguero debido a que no le ha retornado el dinero de las inversiones realizadas. Asimismo, manifestó que tuvo un diálogo con Wilkin García Peguero antes de hacer la hipoteca de su casa, donde le indicaba que él estaba en planes de viaje y que necesitaba el dinero para él viajar, por lo que Wilkin García Peguero le garantizó que sí hiciera la hipoteca y que le iba a doblar el dinero en un plazo de 30 días, por lo que él decidió optar por hacer la hipoteca por algunos 300 mil pesos y se lo llevó a la oficina de Wilkin García. Le garantizó que en 25 días le iba a dar el doble del dinero invertido. Este inversionista reveló que hasta la fecha, con su factura vencida en mano, no ha recibido más que muchísimos anonimatos de pagos por parte del presidente de la empresa de 3.14 Inversiones, quien en diversas ocasiones ha dado fechas donde se ha comprometido que le va a entregar todo el dinero a los inversionistas. Y nada que ver, solo mareo y mareo, y nada de una fecha precisa donde le devuelva el dinero a los inversionistas. Él nos cuenta que hipotecó su casa para invertirlo con la oferta de que iba a duplicar su dinero. Su nombre es Franklin. Franklin. Sí. Ok. Franklin, ¿cómo te enrola en este negocio de Mantequilla? ¿Cómo entra? Bueno, cuando yo entré, como estaban dando oferta, yo hipotequé mi casa para un viaje. Entonces él me dijo, yo te lo voy a duplicar, te lo voy a redoblar el dinero. Entonces yo dije, bueno, pero dame llevarte estos 300 mil pesos para que me lo redoble. Me dio 25 días. De ahí pasaron los 25 días y no me ha dado el dinero. Entonces ya yo estoy dispuesto, de donde quiera. Mañana yo me voy a querellar a Monte Plata, a la fiscalía. También quiero que ustedes, la prensa, me apoyen. Somos 6 personas que vamos a ir para allá a querellarnos, porque estamos cansados de la fecha que nos da. Todos los días nos da un cuento,
todos los días dice él que va a pagar y no paga nada. Hubo una ocasión que él le dijo, danos 10 días, que entre 10 días yo le resuelvo. Después pasamos 10 días, pidió 15. Después de los 15, ahora pidió 45 días. Wow. Hay muchas personas que no quieren querellarse, lo que tienen su millonada metida, porque dicen que su dinero se va a perder. Tienen miedo ellos de querellarse. Yo estoy cansado ya. Esa vaina se ha creado un cáncer en mi mente. Yo no duermo todos los días pensando en ese dinero. Porque yo estoy sin trabajo y hipotequé la casa y tengo miedo que la casa se pierda. Y yo tengo 6 muchachos y yo no quiero que mi casa se pierda. Ya. ¿Sabía usted que una de las situaciones por las que las autoridades no han actuado es porque prácticamente nadie se ha querellado contra Mantequilla? ¿No entiende usted que a medida que transcurren los días se agrava más la situación? Bueno, claro que sí. Yo estoy dispuesto a lo que sea ya, porque yo estoy cansado. Yo voy donde quiera que haga que di para reclamar mi dinero, porque estoy reclamando mi derecho y estoy cansado de los cuentos que él está dando. Es tan tal que nos tiene a nosotros los sabaneros como un viaje de estúpido. Mándase reuniones y cuando más hace las reuniones salimos aplaudiéndolo. Y lo que está haciendo es estafándonos. Todos los días un cuento nuevo. Y ya yo no estoy en cuento ni en historia, porque el que está sufriendo ese problema en carne propia soy yo. Yo quiero mi cuarto y donde quiera que hay que ir, yo voy a ir. No tengo miedo de que no, que venme los videos. No, por mí me puedo ver en Brooklyn, donde sea. Yo lo que quiero es mi dinero. Si esta es la forma de yo conseguir mi dinero, eso lo voy a hacer. Oye. Aparte de usted, ¿qué otro, hay otros familiares suyos que hayan entrado en este negocio? Claro que sí. Yo tengo 2 sobrinos. Bueno, por casualidad yo mandé a buscar uno ahora que yo quiero que usted le den 5 minutos, que también se va a quejar. Para que le llase mañana. Tengo todavía 4 amigos míos también. Y nos vamos a querer ya mañana, si Dios quiere. Porque él está abusando demasiado ya. Me habla de alguna persona de prácticamente un 95% de la población de Sabana que ha entrado en el negocio de mantequilla. ¿Eso es cierto o hay una exageración? Bueno, no. Eso es cierto. Yo te voy a decir algo. Legalmente, la mayoría confiamos en él. Nosotros dejamos de confiar en los bancos para confiar en él. E incluso, no, nunca pensábamos que él no iba a cometer ese error con nosotros. Porque todo el mundo se aprovechó del doble. Y pues como es muchacho de aquí, creímos en él. Y mira cómo con que nos está pagando, todos los días nos da un sueño. Abre allí la oficina y lo que se vuelve apunte. Y no resuelve. Hay personas que tienen 2 meses y no han cobrado, oíste, esperando. Entonces, no quiere que uno suba video, de una vez se siente mal, de una vez te llama. Tú ves ahora, te apuesto que me va a llamar. Sí. ¿Por qué? Yo le tiro por el teléfono, ve los mensajes, no me contesta. Y lo lee, me deja todo el tiempo en espera. Legalmente ahora, cuando viene a ver, mañana me llama. Y ya yo voy a estar mano dura con esto. Porque esto no es un relajo. Entonces ya yo quiero mi cuarto. Yo quiero mi cuarto. Y él tiene muchas personas que trabajan con él. Entonces tiene la gente de fecha en fecha. Yo no estoy en fecha ya. Yo lo que quiero es resultado. Porque yo tengo 6 muchachos y esa caja no quiero que se me pierda. Por estar con su charlatanería. Ya, ustedes saben. La esperanza de nosotros son ustedes, la prensa. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que él pueda devolverle ese dinero? Bueno, él tiene una seguridad 100% que él va a devolver el dinero y en realidad yo no quiero que me le interese, que me dé mi capital. Sí. Si él me llama ahora mismo y me dice, él lo pone el teléfono, a mí me llama un papo de apodo. Sí. Si él me dice, papo, mira, te voy a dar 250, yo le regalo 50 mil. Claro. Oíste, yo le regalo 50 mil, con los 50 mil que yo le regalo, él puede pagar 5 y a 10. Sí. ¿Entiendes? De mi capital le regalo 50. Pero si me lo devuelve, si deja que yo me querelle allí, tiene que darme mi capital completo. Porque aquí hay gente que tiene recibo de 9 mil pesos y no han cobrado. De 9, de 5, ama de casa también, porque es lo que ha abusado. Wow. ¿Oíste? Y tengo entendido que si hay muchas personas de aquí del pueblo, un 60%, que se van a revoltear. Y van a salir a buscarlo, donde quiera que esté, porque están cansados de las fechas. Ya para concluir, Mantequilla ha publicado de que tiene una deuda de un promedio de 150 millones de pesos y que le debe a un promedio de 600 personas. Pero se ve tantas personas quejándose que se supone
que vendría siendo el doble. ¿Son 600, usted cree, o son más las personas que están en negocio con mantequilla? Bueno, para mí son más, porque él tiene, así que yo tengo entendido, tiene gente de Nagua, tiene gente de un sitio que dice Majagual, para allá abajo, hasta gente de Bayaguana. Y sucede, él dijo una palabra, y esa palabra yo la tengo ahí grabada, como el primer día que nací, como dice. Él dijo que tiene 1.500 millones de pesos. Y si él fracasa, su socio sigue con su empresa y paga. Y también que el dinero va a llegar en jet privado aquí a Santo Domingo. Ajá. En jet privado, que mañana lo voy a decir a la fiscalía. Como el dinero va a llegar en jet privado, que llegue ahora para que me pague 1.300 pesos. Wow. ¿Entiendes? Porque lo que ha abusado, ha vendido un sueño a nosotros, sabaneros. Creímos en él y no engañado, no estafado. Y no es miedo que tengo, donde quiera que vaya, sea en el palacio, donde sea, así me voy a hablar por reclamar mi dinero, porque no voy a descansar hasta que no consiga mi dinero. ¿De qué forma usted consiguió ese dinero para invertirlo en la empresa mantequilla? Mira, esa casa, mi papá murió y la dejó de herencia, y yo le dije a mi mamá, vamos a hipotecar la casa, que yo me voy por una isla para San Tomás. Sí. Y cuando hipoteco la casa, bueno, llega esa oferta. Y como llegó la oferta, metí la casa en los 300.000 pesos, ahí metí el dinero. Y él me dijo que lo iba a redoblar. Mira los recibos de los pagarés, que yo ya tengo 3 meses que no he pagado. Mira, es un recibo de la casa. Es el recibo del dinero. Oíste, yo pago 9.000 pesos mensual. Este es el recibo de la inversión, ¿verdad? No, este es de la inversión. Ese, okay. Ese es de lo que yo pago, de los réditos de la casa. Y estoy sin trabajo. Tengo 6 muchachos, tengo un niño chiquito ahí comprando pan y leche. Oíste. ¿Cuánto tú le pagas a ese dinero que tú cogiste a rédito o de hipoteca? De hipoteca, 9.000 pesos. Míralo ahí. Ahí yo pagué 26.000 pesos porque quedé debiendo 1.000. Pero son 9.000 pesos que yo pago mensual y estoy sin trabajo. Oíste. Entonces, hay que buscarle una solución a la cosa. ¿Cómo es que te llamaba? Mi nombre es Male Franklin, pero él me conoce por papo, Tú me dices, él me conoce. Ya para concluir, me da a entender que Mantequilla prácticamente conoce a todas las personas. A todo el mundo de aquí, a todo el mundo. Y bueno, él va a ver mi cara. Él va a ver mi cara y él me da cantar que yo vivo con una tía de la mujer de él. Wow. Sí, para que tú veas si somos cercanos. Sí. Oíste. Él recogió su familia desde aquí y se la llevó, la fue a esconder para otro lado porque dije, por falta, tiene miedo por la seguridad. Sí. Pero entonces, son sus hechos que lo tienen a él así corriendo. Sí. Son sus hechos. Yo no puedo, como te digo, abogar por él, porque a nosotros nos tienen engañados. Hay muchos que están tapando. Yo no voy a tapar nada, yo voy a desahogarme. ¿Por qué? Si a mí, soy yo que tengo mi dolor, y soy yo que estoy sufriendo. Papo, un placer. Gracias. Un mensaje directo a Mantequilla. Bueno, Mantequilla, si tú no me pagas mi cuarto, mañana estoy temprano en la fiscalía, mañana, demandándote. Yo subí un video y parece que tú no lo viste. Esto te lo va a ver más claro, para que me busque mi dinero mañana, si Dios quiere. ¿Oíste? Y no soy yo solo. Yo tengo un coro como de 7 o 8. Vamos a tratar de buscar la solución a esto. Bueno, señores, y muy bien esta opción que ha tomado este inversionista, de decir públicamente que no va a seguir tapando a Wilkin García, ya que él entiende que muchos inversionistas lo están ocultando y no quieren decir la verdad, quizás por temor a que se termine de perder su dinero. Pero él sabe bien y está claro, tiene su norte claro de que Wilkin García no le está pagando a los inversionistas. Bueno, señores, desde mi punto de vista, tengo entendido que según a cómo pinta esto, no habrá una Navidad feliz para los inversionistas, ya que Wilkin García no tiene la forma, señores, de devolverle ese dinero a los inversionistas. Si lo hubiera tenido ya hace mucho, o quizá no la forma, sino la intención de hacerlo. Quizá forma tenga, pero no tiene intención de devolverle el dinero a los inversionistas. Si tuviera intención de hacerlo, ya lo hubiera hecho hace mucho. No tendría que esperar hasta diciembre para devolverle el dinero a los inversionistas. Porque según él alega, él multiplica dinero. Se supone que si él multiplica dinero, tiene que tener dinero para él devolverle al pueblo. Porque si tú multiplicas, tiene un método que no falla, que él mismo lo ha confirmado que no falla, es porque tu método es seguro. O sea, tiene que tener dinero de devolver a los inversionistas. Ahora,
Lo que él no tiene es deseo de devolverle el dinero a los inversionistas. Bueno, mi gente, esto es todo. Más adelante vamos a darle seguimiento a estas informaciones para así llevarle más informaciones a ustedes en torno a este caso de Mantequilla y sus 600 inversionistas estafados.